Now we should consider la mujer cristiana como esposa y como madre. The Christian woman as a wife and as a mother. Si usted, mujer, if you, a woman, estaba feliz porque estábamos hablando de las responsabilidades del padre, if you were happy because we were talking about the responsibilities of the father, ahora le toca el turno a usted. Now it's your turn. Y no porque el hermano López diga, not because Brother López says so, sino porque Dios lo dice. But because God says so. Usted no tendrá excusa. You don't have an excuse. Porque usted tiene responsabilidades como esposa. Because you have responsibilities as a wife. Antes de otras, como esposa, usted tiene responsabilidades. Yeah. Before anything else, as a wife, you have responsibilities. Y dice Dios, las esposas deben sujetarse a sus propios maridos. And God says that wives should be subject to their own husbands. Efesios 5:22 al 24, Colosenses 3:18, 1 de Pedro 3:1 al 2. Ephesians 5:22-24, Colossians 3:18, and 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2. Esto, hermanos, viene de parte de Dios como para sus hijas que en realidad nos da responsabilidades a todos porque nos ama. This comes from our God to the women and to all of us because he loves us. 22 al 24 de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ephesians 5:22-24, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Colosenses 3:18. Colossians chapter 3, verse 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. 1 de Pedro 3:1-2. 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2. Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 1 Peter 3:1, likewise, you wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with tears. Qué felicidad para nosotros tener una guía como las Escrituras. What joy is it for us to have a guide as we have in the Scriptures? ¿Por qué sufrir y muchas veces andar con consejeros de otra parte? Why suffer and be going to counselors of other kinds? Cuando el Señor mismo dice, when the Lord himself says, Cristo dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo dará. Whatever you ask the Father in my name, he shall give you. Así es de que la casada debe, tiene responsabilidades como esposa, ¿verdad? Y tiene que obedecer en todo. The wife has a responsibility as a wife and should obey in everything. Debe estar sujeta así como la iglesia está sujeta a Cristo. She should be subject as the church is subject to Christ. Las mujeres deben respetar y amar a su marido. Women should respect and love their husbands. Efesios 5:33, Tito 2:1, Titus 2:4. Ephesians 5:33 and Titus chapter 2 verse 4.
no solamente sujetarse, hacerlo con amor y respeto a su marido. Just simply subjecting yourself and doing it with love and respect for your husband. Fíjense. What is that? Muchas veces obedecemos al Señor como por una rutina. Many times obey the Lord as like a routine. Pero no porque lo sentimos en verdad. But not because we truly feel it. Pero cuando nos nace del corazón servir a Dios, but when it comes from the heart to serve God, Él ve, el que conoce nuestro corazón, that knows our hearts and sees, Él nos bendice mucho más. He will bless us even more. Vamos ahora a la siguiente parte. Go to the next part. Que asimismo las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. The older women should teach the younger women. Hay mujeres ancianas aquí. No tienen que ser ancianitas con el bordón, no. Mayores de edad. Are there older women here? Not necessarily ones with canes in their hands, just older. Deben enseñar a las mujeres jóvenes. They should teach the younger women. Fíjense. Dice en el libro de Tito, capítulo 2, in Titus chapter 2, versículo 3 en delante, verses 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Titus chapter 2, verse 3 and 4. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, for they that they may teach the young woman to be sober, to love their husbands, to love their children. Además de eso, in addition to this, el Señor da responsabilidades a la mujer cristiana como madre. The Lord gives the woman, a Christian woman, responsibilities as a mother. Como madre, debe amar a sus hijos. As a mother, she should love her children. Como acabamos de leer. As we just read. Lo cual debería ser algo natural. Something that should be natural. Pero el pecado puede llevar a una falta de amor apropiado. But sin sometimes takes us to a love that is inappropriate. Fíjese el ejemplo que tenemos en el libro de Romanos 1:31. Notice the example that we have in Romans chapter 1, verse 31. Cuando aquella gente dejó al Señor, when those people left the Lord, y siguió sus propios caminos, and they sought their own ways, dice Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Scriptures say, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable and unmerciful. Qué feo es eso. This is very terrible. ¿Qué vida puede llevar una persona de ese tipo? What kind of life does a person like this lead? Ahora, llevar los deberes como la mujer de la casa es otra responsabilidad de la esposa. Carry out responsibilities as a woman of the house. Tito 2:5, 1 Timoteo 5:14. Titus 2:5 and 1 Timothy 5:14. Esta es la responsabilidad primaria de la esposa y madre. This is the primary responsibility of the wife and mother. 1 Timoteo 5:14. 1 Timothy 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión
de maldiciencia. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachful. De nuevo, esta es la responsabilidad primaria de la esposa y madre. Again, this is the primary responsibility of a wife and mother. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. Notice well what I'm going to say. Aunque una madre puede entrar en actividades fuera de la casa, although a woman can enter into activities outside the home,